con Alejandra López Madrid. Continuar con nosotros, es momento de darle la bienvenida a Héctor Jaime, diputado federal del PAN, académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía y académico titular de la Academia Nacional de Medicina, para platicar sobre este importantísimo tema que no ha mejorado, Héctor, evidentemente, a pesar de las promesas y de lo que se nos dijo en campaña. Bueno, pues ya se va a terminar esta administración y no sé lo que opinas, ahí va la pregunta, ¿cómo ves? ¿Ha mejorado o ha empeorado el sistema de salud en México? Primero, saludarte con mucho afecto, Alejandra. He estado escuchando tus entrevistas en el tema de salud y al parecer tienes una buena afinidad para tratar de estar señalando lo que está ocurriendo en el tema de salud. Es evidente, a 5 años de distancia, me voy a ir simplemente al último anuncio que ha hecho este gobierno de crear una gran farmacia para tratar de resolver un tema que es el abasto de medicamentos. En este país donde millones de personas tienen diabetes mellitus o hipertensión arterial o tienen sobrepeso o obesidad o tienen enfermedades crónicas tan serias como es el cáncer, el desabasto de medicamentos ha sido la regla común de este gobierno. Y querer poner en el 6º año de su administración una mega farmacia, pues revela el gran fracaso de los últimos 5 años. Pero además, tan solo el anuncio y la manera en cómo se está instrumentando marca, Alejandra, que va a ir hacia otro gran fracaso, porque para poner una megafarmacia se necesita tener primero un buen plan, cuántos medicamentos se necesitan, cuánto tiempo tardan en producirse, en dónde se tendrán que distribuir. Es algo más complejo que poner un almacén donde los medicamentos de ahí tendrían que repartirse a más de 2.450 municipios que tiene este país, Alejandra. Un gran fracaso en el caso de abasto de medicamentos, por ejemplo. Bueno, lo he platicado con diferentes analistas, expertos, y todos coinciden, no nada más en lo que tú estás comentando, sino también, luego como que decimos, son ideas que se le ocurren, a lo mejor lo sueña el presidente, al otro día dice, voy a hacer esto, pero ¿dónde ha visto este ejemplo en otros países? Es decir, no es común que suceda, ¿no? Sí, no hay un país donde se utilice este tipo de mecanismo. Estamos ya en un país con tanta tecnología que uno debería saber cuáles son los padecimientos, cuál es la edad de las personas que viven cerca de ese centro de salud, si tiene IMSS, si tiene ISSSTE, cuál es el patrón de consumo de los medicamentos. Estamos hablando de un país que consume más de 2.000 millones de piezas de medicamentos. Imagínate cuando se planea simplemente la vacuna para la tuberculosis en recién nacidos, nacen más o menos 2 millones de personas en México y esa vacuna se necesita de inmediato para impedir que tenga tuberculosis, meningio o complicaciones. Bueno, no ha habido abasto de vacunas para el sarampión, la rubiola, el tétanos, no ha habido abasto de vacunas ya para cosas más complejas como es la COVID-19, que nos siguen poniendo vacunas que no tienen la calidad de vida y muchos otros medicamentos que hoy, ante la desesperación por la falta de planeación, están incluso adquiriendo medicamentos sin registros sanitarios, Alejandra. Muy preocupante. Y bueno, Héctor, platicando también sobre el tema de COVID-19 y cómo quedamos, ¿tú cómo ves? A ver, entiendo que se enfocó el sector salud a resolver esa problemática durante un tiempo importante y que eso dejó en rezago otros tratamientos como los que padecen cáncer o padecían cáncer, entre otras enfermedades. El balance actual, ¿cómo estamos? ¿Ya nos recuperamos de ese bache, si lo podemos decir de alguna manera? Por supuesto que no. Que tampoco es complicado para cuando tú dejas de las personas que tienen diabetes, por ejemplo, llevan un mayor riesgo de tener lo que se llama retinopatía diabética. No han implementado, por ejemplo, de inteligencia artificial para poder hacer un gran tamizaje en todas las personas con diabetes que durante 3 años estuvieron desatendidas sin medicamentos y que pueden quedar ciegas. Es la primera causa de ceguera en México. Entonces, no han implementado ningún programa para atender ese rezago, pero lo que es peor, Alejandra, ni siquiera han podido atender un programa para lo que en teoría dedicaron sus esfuerzos, que fue la COVID y que fue también un fracaso, Alejandra, más de 750 mil muertes en exceso, y hoy la gente que tiene COVID, la gente que hoy está en los hospitales intubada con COVID, hoy 1 de diciembre del año 2023, está en esos hospitales por vacuna.
esta vacuna que sí cubre un coronavirus, que es el que anda circulando, el coronavirus XBB, que es un linaje diferente al que puede cubrir la vacuna Sputnik o el que puede cubrir la vacuna cubana Abdala. Este gobierno ha sido lo mejor a los mexicanos, Alejandra. Los gentes que son adultos mayores, que tienen, son gentes vulnerables con este virus, pueden morir. Y luego no va a decir el gobierno ahora que murieron más porque estaban mortos. No puede ser. La realidad es que el gobierno no ha podido autorizar siquiera que estos medicamentos que están ya disponibles en México se apliquen. Y otro ejemplo de negligencia, Alejandra, va a ser con aquellas mujeres, aquellas niñas nuestras, más de 3 millones de niñas que no fueron vacunadas a tiempo para el virus del papiloma humano. Hoy están poniendo una vacuna antigua de papiloma humano que no cubre más que 4 estirpes, cuando ya hay en el mercado, está en el Compendio Nacional de Salud, una vacuna, por ejemplo, producida por Merck Chapandom, que tiene hasta 9, cubre hasta 9 virus potenciales para que las personas, estas niñas, no sufran cánceres en un futuro. Bueno, este gobierno ha sido negligente también en ello y es muy grave porque es algo inequitativo verdaderamente para nuestras niñas, Alejandra. Y doctor, acá lo que veo también es que pues hay incluso investigaciones que aseguran que en nuestro país la gente, a pesar de que conoce que puede tener acceso a la salud, pues muchas veces no ejerce su derecho. Digamos que cuando ellos ejercen su derecho al acceso a la salud gratuita, pues entonces realmente vamos a ver un tema de colapso. Por otro lado, quienes reciben un apoyo del bienestar están atendiéndose con particulares, no necesariamente con los mejores, sino con los que pueden acceder, que son muchas veces los doctores que están en las farmacias, ¿no? Estos doctores que pues a lo mejor pueden atender, digamos, bomberazos, si me permite el coloquialismo, pero que no tienen una especialidad y entonces pues se limita nada más a eso. ¿Eso ustedes también lo consideran un problema o digamos es una forma de resolver? No, bueno, la salud que dan estos médicos es fundamental. Gracias a ellos y a las encuestas que tú bien mencionas, ¿no? El Sistema Nacional de Salud está siendo despreciado por el gobierno, incluyendo son los que están atendiendo a la gente. Mucha gente que tiene seguro social prefiere ir a sus consultorios anexos a farmacias con médicos particulares en sanatorios y a unidades pequeñas, porque el gobierno no está ofreciendo ni la consulta y mucho menos los medicamentos. Entonces, también se ha demostrado, Alejandra, que la gente está gastando mucho más dinero de su bolsillo para atender su salud. La encuesta de ingreso y gasto de los hogares demostró que los más pobres son los que más están gastando, porque en este proceso de atención primaria a la salud, en esta mala planeación que tiene este gobierno negligente, ha hecho que el servicio no se otorgue. Pero son tan baratos que la gente sí puede pagarlos. Pero también se ha demostrado que mucha gente ha muerto de manera prematura sin que fuera necesario. Simplemente si este gobierno hubiera hecho lo que le toca de tener la infraestructura en tiempo. El dinero lo ha tenido, Alejandra. Este gobierno ha tenido su ejercicio en salud impresionante. Simplemente en este 2023, Alejandra, para el tema de las vacunas, se le aprobaron más de 13 mil millones de pesos. Solamente ha ejercido 900, es decir, menos de 10% de las vacunas, del dinero puesto para vacunas, lo ejercieron. El resto lo regresaron. Más de 22 mil millones de pesos de su ejercicio en la función salud. Te digo, es un gobierno negligente, es un gobierno insensible, es un gobierno que no se pone en los zapatos del enfermo, es un gobierno verdaderamente catastrófico. Sí, sin duda, y ahora que está hablando del presupuesto, también recuerdo que durante la pandemia se hicieron licitaciones, más bien no se hicieron licitaciones, sino que se asignaron las compras directas de equipos médicos especializados como los ventiladores en algún momento, y luego por ahí hay también información relacionada a equipo de para hacer radiografías, estos equipos que trabajan los radiólogos, que se no se licitan, se asignan las compras de manera directa y entonces después descubren que estas empresas no pueden ofrecerles los servicios que les prometen y todo eso con cargo al erario público. ¿Ustedes también alcanzan a ver esto? No sé si lo alcanzamos a ver, si no lo hemos denunciado, Alejandro. Mira, simplemente en las partidas de medicamentos, en estos 5 años, han comprado más de 500 mil millones de pesos, o sea, medio billón de pesos. Y de ellos el 90% ha sido por asignación indirecta y ni así han sido capaces de proveer
lo necesario por una razón: por opacidad, por corrupción y por compras a sobreprecio, Alejandra. Sin duda. Y por otro lado, pues no se ve, ya para finalizar, Héctor, no se ve que vaya a cambiar la situación, pues ya estamos terminando el año y ya estamos terminando también la presidencia de esta administración, pero tampoco se ve que sea un plan para mediano o largo plazo, ¿no? No, en realidad está con el año de Hidalgo, pues la megafarmacia, la megacompra, todo en opacidad, con medicamentos que no llegan, que no se distribuyen, que se caducan en los almacenes, como le pasó a Birmex, que por cierto va a ser el responsable ahora de la megafarmacia. En Birmex, aquí en tu canal, se reportó que más de 5 millones de vacunas fueron caducas en los almacenes, en los estantes, imagínate. Sí, es bien lamentable y parece que eso no va a cambiar. Ojalá que pronto, a través de nuestras decisiones, de una mejor toma de decisiones informada, pues como sociedad logremos cambiar el rumbo de este país, por lo menos en el sector salud. Muchas gracias, Héctor Jaime, diputado federal del PAN, por conversar esta tarde con nosotros. Y Alejandra, la esperanza ha cambiado de manos, hay que tomar buenas decisiones. Así es. Bueno, para allá vamos. Gracias, Héctor. Y usted que está en casa, lo invito, continúe. Por...